and Bolivian Literary Prose. Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la construcción de la identidad nacional en la prosa literaria boliviana. This is the sixth of, in a series of seven panels on Bolivian art. Este es el sexto en una serie de siete paneles sobre arte boliviano. I had the pleasure of moderating one of the earlier panels on Bolivian indigenous art, and I am here simply to welcome you and to present the moderator for this evening's panelists. Tuve el placer de ser la moderadora de uno de los anteriores paneles sobre arte indígena boliviano, y esta noche simplemente les doy la bienvenida y quisiera presentar a la moderadora de este panel, del panel que vamos a presenciar esta noche. Carolina Scarborough is an art professional specializing in Latin American art, who has collaborated and worked with the Thomas Siegel Gallery, Phillips Auction House, and the America Society, which is part of the Council of the Americas, among others. She holds a bachelor's degree in comparative literature from Oberlin College and a master's in museum studies from New York University. Her passion for the artistic and intellectual production of her country of birth, Bolivia, led her to create and organize this series of virtual panels. Carolina Scarborough se especializa en arte latinoamericano. Ha colaborado y trabajado con la Galería de Arte Thomas Siegel, la Casa de Subastas Phillips de Nueva York y la Sociedad de las Américas, parte de la Organización de Estados Americanos, entre otros. Carolina tiene una licenciatura en literatura comparada de Oberlin College y una maestría en museología de New York University. Su pasión por la producción artística e intelectual de su país de origen, Bolivia, la inspiró a crear y organizar esta serie de paneles virtuales. Carolina, te cedo la palabra. Okay, sorry about that. Thank you, Dr. Scarborough. Muchas gracias, Dr. Scarborough. Before we begin, I wanted to let everybody know that you can listen to the panel in either English or Spanish, and you will find the interpretation icon on the lower right-hand corner of your screen, where you can press the language of your preference. Antes de empezar, quería avisar a todos que pueden oír el panel en inglés o español. Y para esto, lo único que tienen que hacer es apretar el icono de interpretación que está en la parte de abajo a mano derecha de sus pantallas, y ahí podrán escoger el idioma en el que lo quieran oír. So, good afternoon, everyone. Thank you for joining us, and welcome again to Transformative Performances of National Identity, Bolivian Art and Cultural Expressions. My name is Carolina Scarborough, and I am the creator and organizer of the seven virtual panel series, and thank you for joining this sixth panel on literature. This panel will present an overview of some of the most important Bolivian authors and poets from the turn of the century to modern and contemporary times. Some of them are Alcides Arguedas, Ricardo Jaimes Freire, Jaime Sáenz, Franz Tamayo, Hilda Mundi, and Montserrat Fernández. These authors were fundamental in contributing to reshape Bolivia's national identity during the chaotic political movements that were to mark the beginning stages of modernization and democratic stability. These authors were part of the larger Latin American and European intelligentsia, and who published crucial literary production that were instrumental in shaping Latin America's literary discourse and art historical discourse. I would now like to proceed by also thanking our generous funders and the many individuals who have contributed to this endeavor. So the series of virtual panels, Transformative Performances of National Identity, Bolivian Art and Cultural Expressions, is made possible by funding from the Fundación Simón y Patiño in Geneva, the Center of Latin American and Caribbean Studies at New York University, the Bolivian American Chamber of Commerce in New York, Roberta and Richard Huber, and two anonymous donors. Special thanks to the teams of both the Fundación Simón y Patiño in Geneva and Bolivia, Jill Lane, Dylan Robbins, Omar Dahaure,
Joana Morales, Iván Rebolledo, James Huber, María Eugenia de Asín, Rita del Solar, María Eugenia Almaraz, Ingvar Elepsen, Sarah Reisman, Elizabeth Elder, Alejandra Prado, Brian Rosado, Pete Tien, Sharon Schultz, Edward J. Sullivan, and our two translation interpreters. And one last announcement before I introduce our first speaker. After the speakers and their presentations, we will have a brief Q&A where the audience can ask questions to all of the panelists. And I ask that you please write all of the questions in the chat so that I can read them out loud to the speakers. Un último anuncio antes de que presente nuestro primer panelista. Luego de las presentaciones, vamos a tener una breve sesión de preguntas al público y para los panelistas. Entonces, les pido a todos que por favor escriban sus preguntas en el chat para que yo les pueda leer sus preguntas a nuestros panelistas. So, without further ado, please join me in welcoming our first speaker, Eduardo Mitre. Y ahora, por favor, demos la bienvenida a nuestro primer panelista, Eduardo Mitre. Eduardo Mitre earned his PhD in Latin American literature at the University of Pittsburgh with a thesis on the poetry of Vicente Huidobro. Among his works of poetry are Ferviente Humo from 1976, Líneas de Otoño from 93, Camino de Cualquier Parte from 98, El Paraguas de Manhattan from 2004, Vitrales de la Memoria from 2007, Al Paso del Instante and Acántaros from 2021 and the previous one from 2009, published by Pretextos of Valencia. Ombre de la Mémoire, Anthologie de la Poésie Hispanoamericaine from the Edition Gallimard from 2009, y Las Páginas del Árbol de la from the Editorial Plural from 2021. The first volume of his collected poetry, Obra Poética, was also published by Pretextos in 2012, and the publishing house Le Cormier of Brussels has published two bilingual anthologies of his poetry, Mirabilia, from 1983. His poems have been included in many anthologies of Hispanic American poetry, and several have been translated into German, English, Italian, and Portuguese. As a scholar, he has published Huidobro, Hambre de Espacio y Sed de Cielo, and four anthologies of Bolivian poets preceded by long essays. Translating from French, he has also composed an anthology of Belgian poets, Urnas y Nupcias. He has been a regular contributor to the magazine Vuelta, as he is currently to Letras Libres. He taught at Dartmouth College, Columbia University, Universidad Católica de Cochabamba, Bolivia, and is currently an associate professor of St. John's University in New York. He's a full member of the Bolivian Academy of Language and to the Royal Spanish Academy. Eduardo Mitre obtuvo su doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, con una tesis sobre la poesía de Vicente Huidobro. Entre sus obras poéticas se encuentran Morada, del 75, Ferviente Humo, Líneas de Otoño, Camino de Cualquier Parte, El Paraguas de Manhattan, del 2004, Vitrales de la Memoria, del 2007, Al Paso del Instante, publicado por Pretextos de Valencia, de 2009, así como también su última obra de Acántaros del 2021. También ha publicado Hombre de la Memoire, Anthologie de la Poésie Hispanoamericaine de Editions Gallimard del 2009. El primer volumen de su recopilación de poesía, la obra poética del 63 al 98, también fue publicado por Pretextos, y la editorial Le Cormier de Bruselas ha publicado dos antologías bilingües de su poesía
Mirabilia de 1983 y Chronique d'un retour del 97. Sus poemas han sido incluidos en muchas antologías de poesía hispanoamericana y varios han sido traducidos al alemán, inglés, italiano y portugués. Como académico, ha publicado Huidobro, Hambre de Espacio y Sed de Cielo, el 81, y cuatro antologías de poetas bolivianos precedidas de largos ensayos. Traduciendo del francés, también ha compuesto una antología de poetas belgas, Urnas y Nupcias, del 98. Ha sido colaborador habitual de la revista Vuelta, como la de Letras Libres actualmente. Enseñó en Dartmouth College, Columbia University, la Universidad Católica de Cochabamba, Bolivia, y actualmente es catedrático adjunto en St. John's University en Nueva York. Es miembro pleno con voz y voto de la Academia Boliviana de la Lengua de la Real Academia Española. Eduardo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Pondré el PowerPoint. Sí, espero, es un placer compartir con ustedes, participar en este evento. Hemos concertado con Carolina, a quien agradezco por la invitación a participar con ustedes y dirigirme a todo el auditorio virtual, ¿verdad? El texto que he elaborado se llama Del pincel y la pluma, ¿no? Y mi participación ha de consistir en la lectura de tres poemas míos ligados a la pintura, a la contemplación de algunos cuadros. Como se sabe, la relación entre pintura y poesía ha sido y es tan íntima como secular. Basta recordar el acierto atribuido por Plutarco a Simónides de Ceo, según el cual la pintura es poesía muda y la poesía pintura hablada o sonora. El primer poema, Alrededor del Greco, del que leeré un fragmento, es un poema largo, escrito sin prisa pero sin pausa, en el invierno de 2015, tras haber visitado varias veces en el Museo Metropolitano de Nueva York, MET, una memorable exposición de ese genio de la pintura universal. En la segunda visita nació el deseo, mejor dicho, la osadía, de trasladar varios de sus cuadros a las palabras, es decir, componer un poema cuyas estrofas fueran una correspondencia en el sentido bodeleriano de este término de algunas de sus pinturas. Leo el primer movimiento del poema, bastante ilustrativo de lo que él mismo da o pretende dar a ver y a escuchar. Los trajeron de visita por todo el invierno, atravesando siglos, ciudades y puertos con el olor del tiempo en la tez y los vestidos. Alojados en la Quinta Avenida, se están todo el día despiertos, resignados a verse en las pupilas de millares que vienen a conocerlos. Así San Pedro y San Pablo, el primero con el pelo y la barba blancos, el segundo medio calvo, ambos con la cara triste de los ascéticos. Bajo un cielo trizado de relámpagos, el caballo de Troya convertido en un caballito que trota por las afueras de Toledo, y en primer plano, el viejo Laconte, que ya se entierra y apenas detiene la picadura de la serpiente junto a su hijo, a un hijo ya muerto, y el otro luchando aún
con la víbora enarcada, a un segundo de su hijada y a dos de tres desnudos. Un anciano que mira con susto me pregunta por el significado de tan pavoroso asunto que a los dos nos deja mudos. San Francisco de Asís. El sepia ardiendo en la antorcha y el hábito y el rostro del santo en la cumbre del éxtasis. Paso por alto el entierro suntuoso del conde de Orgaz, pues no pagué para llorar y además pesaba tanto que no lo trajeron. San Jerónimo maestro, el silencio purpúreo de su estola y en la barba y las mangas la cantata del blanco a capela. Parpadeo, es la lumbre de la brasa que el niño herrero sopla ante la mirada pasmada del monito y el idiota. Sigo con ellos en otra tela de idéntica representación con la sola variación del monito y el idiota. Perdón, del monito sin cadena. Me interno en otro paraje de Toledo. El cielo lloviendo un blanco turbio, un negro sin esperanza, un verde oscuro y el gris vestido de monasterio. Prosigo en busca de más material y lo hallo en la monja que cerca, con ojos humedecidos, contempla el martirio de San Sebastián. Pero helas aquí esbeltas, magníficas, como jugadores de voleibol. Elizabeth y la Virgen María en el instante de la visitación. Expreso apenas la veneración que las figuras inspiran, pues solo ese azul entona el fervor de ambas mujeres en cinta. Trastabillo de umbral en umbral por las lagunas de la memoria, pero enciendo la palabra amapola y se alumbra otro vitral. De la penumbre esquinada del asno, contemplo arrobado la natividad, María y José rodeados de oscuridad y bañados de luz que viene de abajo. Es el niño Jesús en albo pañal que la madre sostiene en su regazo, vestida de un rojo pascual y con silueta de candelabro. Cierro los ojos hacia el rumor de pasos por el museo y espigo en cada sonido un color que pía como un jilguero y afinando el oído yerno las voces de las mujeres que felices van y vienen platicando sobre el Greco. Carolina. Claro que sí. Perfecto. So I will be reading the translation of this fragment of Around El Toledo that I had the audacity to translate. They brought them from, let me start, please bear with me because it has to go accompanied by the images. They brought them for a visit for the entire winter, crossing centuries, cities and ports, with the odor of time on their dresses and complexion. Guests on Fifth Avenue, they are awake all day,
resigned to see themselves in the pupils of the eyes of thousands that come to meet them. So St. Peter and St. Paul, the first one with white hair and beard, the second one partially bald, both with the sad face of the ascetics. Under a sky torn to shreds by lightning, the Trojan horse converted into a little horse that trots in the suburbs of Toledo. And in the foreground, the old Lacan, who lies on the ground and barely detains the bite of the serpent, next to a son who is already dead, and the other one still fighting with the arch snake a second away from his side, and two or three other naked ones. An old man who looks on with fear asks me the meaning of such a terrifying spectacle, which leaves us both speechless. St. Francis of Assisi, the sepia, burning in the torch and the cowl, and the countenance of the saint in the pinnacle of ecstasy. I pay no attention to the sumptuous burial of Count Orgaz, as they didn't pay to weep, and besides, he weighed so much they didn't bring him. Saint Jerome, teacher, the silent purple of his stole, and in his beard and sleeves, white colors a cappella cantata. I blink. It's the light of the embers that the boy blacksmith blows upon before the stunned gaze of the little monkey and the idiot. I follow them in another canvas of identical composition, with only the variation of the little monkey unchained. I move to another spot in Toledo, the sky raining a cloudy white, a hopeless black, a dark green, and the gray clothed as a monastery. I continue in the search for more material, and I find it in the nun that nearby with moistened eyes contemplates the martyrdom of Saint Sebastian. But here they are, slender, magnificent, like volleyball players, Elizabeth and the Virgin Mary in the moment of the visitation. I barely express the veneration that the figures inspire, as only that blue modulates the fervor of both pregnant women. I stumble from threshold to threshold through the lapses of memory, but I light the word poppy and another stained glass window lights up. In the cornered, somber corner of the ass, I gaze enraptured on the nativity, Mary and Joseph surrounded by dark and bathed in light from below. It's the baby Jesus in a white diaper held by the mother in her lap, dressed in Easter red and with the silhouette of a candelabra. I close my eyes at the hint of footsteps in the museum, and I glean in each sound a color that chirps like a goldfinch. And fine-tuning my hearing, I sift the voices of the woman who cheerfully come and go, talking of El Greco. Bien. Sí. Simplemente quería añadir que respecto a los últimos versos de ese fragmento, que las mujeres van y vienen platicando sobre el Greco, es una mera variación o imitación del verso de Love Song of Alfred Prufrock, la canción de amor de Alfred Prufrock, de T.C. Eliot, The Women Come and Go Talking About Michelangelo, ¿no? Bien, ahora bien, hay pinturas del artista cuya correspondencia verbal no se limita a una o un par de estrofas, sino que abarca una secuencia de ellas. Tal es el caso del soberbio cuadro Apocalipsis, con un San Juan imponente vestido de una túnica azul celeste con las manos levantadas al cielo, frente al cual casi atónito me pregunté, Dios, ¿cómo digo o comento esto? Pues tras mucho cavilar di en el clavo y vino la respuesta, el recurso a la intertextualidad. Tomé la Biblia en la antigua versión de Casiodoro de Reina, de 1559, y revisada en
1602 por Cipriano de Valera, ¿no? Es una opinión personal, pero creo que es compartida por muchos lectores de la Biblia, que creo que es la mejor traducción que se ha hecho. Claro, hubo también, gente que revisó posteriormente las traducciones anotadas, traducciones anotadas, ¿no? Abrí el Nuevo Testamento y releí el Apocalipsis de San Juan, cuyo apartado titulado Los sellos, en los versículos 9 a 10, con algunas modificaciones mías, un verbo en gerundio en vez del presente indicativo, el empleo de un sinónimo por razones de rima o ritmo, así pavura por pavor, los cambios sintácticos sobre todo, conformaron 14 versos del poema, ¿no? De mi poema, los cuales creo se corresponden bien con el cuadro del Greco. Leo la secuencia compuesta de 5 estrofas. La apertura del quinto sello, los brazos en alto de las víctimas, clamando en vano al cielo justicia, como hoy a diario los pueblos. Aquí, en el siguiente verso, quiero simplemente mencionarles que hay una, no guiño, pero digamos que es Sor Juana, que me hace, Inés de la Cruz, que me sopló, digamos, el verso. La retentiva se acuerda, la retentiva, ¿verdad? La memoria, que es una palabra que emplea con cierta frecuencia Sor Juana, ¿no? La retentiva se acuerda del sexto que pongo en verso fiel a la letra, el sismo y en lo alto el sol negro como tela de silicio y la luna sangrienta y las estrellas sobre la tierra cayendo como la higuera deja caer sus higos sacudida por el fuerte viento y el cielo desvaneciéndose como un pergamino que se enrolla, y los grandes reyes y los ricos, los poderosos y el siervo, y el libre buscando muertos de miedo, cuevas y peñas donde esconderse de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, pues, oh pavura, ha llegado el gran día de su furia y a nadie de pie podrá sostenerse. I will now proceed to read the translation that I also did. The opening of the fifth seal, the arms of the victims held high, clamoring in vain to the heaven of justice, as is often done today by nations. The memory retention is remembered on the sixth, which I put in a verse that is faithful to the words. The earthquake at the top of the black sun, like the hair shirt and the bleeding moon, and the stars falling over the earth, like the fig tree allows its figs to fall from it, helped by the strong wind and the sky vanishing like a scroll that wraps. And the great kings and the wealth, the power and the surf, and the free person searching, scared to death, caves and rocks where to hide from that which is sitting on the throne, and from the ire of the Lamb, as, oh, terror, the grand day of fury has arrived, and no one standing will be able to stand. Entonces, pasemos al segundo poema, Flor en el Tiempo, inspirado en 2 pinturas magistrales de Fernando Casas, Flora, un óleo de 1981, y Winter, de 2016. En la primera, Flora, se contempla a Betty Soria, hermana de Fernando, extraordinaria pintora ella misma, en el esplendor de su juventud, caminando en un amplio hall con ventanales ovalados.
En cambio, Winter la retrata en la vejez, digamos en la última adolescencia, como la nombré en un libro, esa edad tan penosa, sentada en una suerte de rocking chair, presa de la enfermedad y el dolor. En la parte izquierda del cuadro, como para agudizar el penoso contraste entre la juventud y la vejez, recurre dos veces la imagen de Flora, joven, ¿verdad?, caminando. Voy a leerles el poema, cuya traducción al inglés, bueno, eso lo dirá Catherine. Flora y el poema se llama Flora y el tiempo. Entonces, con ojos fascinados por tanto garbo, la retraté caminando despacio al lado de ventanales que ondulaban como su talle y su rubia cabellera rizando el aire, y la llamé Flora. Años más tarde, marcada por la edad y los desengaños, mas siempre llena de coraje y de amor filial, aceptó posar vestida toda de blanco. Y ahora que ella, mi hermana modelo, pintora como yo, se halla expuesta al dolor que asola sus huesos, siento como una llaga los versos que en el colegio con desgano memorizaba. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Sin embargo, es ella misma quien, dándome a ver de su propio pincel, me infunde ánimo, pues pintar con su mano es encender una llama frente al tiempo y la muerte, y como su Artemis, convertir arco y flecha en una rama y devenir árbol. Desde la primera línea, sí, de este poema, ¿sí? Eduardo, ¿querías que lea la traducción del poema? Uy, urgente, urgente, por favor, tú sabes. Perdón. Oye, te agradezco. No, de nada. So, I'll read the translation of Eduardo's poem, Flora and Time, to Becky Soria, which was translated by Gabriel Mitre. So, with eyes fascinated by such grace, I painted her walking slowly by picture windows that swayed along with her waist and her blonde hair rippling the air. And I called her Flora. Long after, marked by the years and the disappointments, but still full of courage and filial love, she agreed to pose dressed all in white. And now that she, my sister, a role model, a painter like me, lies exposed to the pain that ravages her bones, those verses that I lazily memorized in school feel like a sore. Blessed is the tree, for it can hardly feel. Yet it is she who, guiding me from her own brush, lifts my spirits, as to paint by her hand is to light a flame before time and death, and like her Artemis, to blow her Artemis to turn bow and arrow into a branch and become a tree. Desde la primera línea resulta claro, es el comentario que hago, que la persona poética, la voz del poema, no es otra que la de Fernando Casas, el hermano y pintor de Flora. Yo solo añadí al poema la dedicatoria a Becky Soria. Mi labor fue la de un transcriptor. No fabulo ni exagero. Previa a la composición del poema,
Fernando me envió una carta larga en la que me comunicaba lo que dice en su pintura, lo que dice en su pintura y de alguna manera lo que ha de decir en Flora y el Tiempo. Los avatares de la vida de Becky Soria, sus decepciones por razones o sin razones de amor, sus graves aflicciones por su quebrantada salud y su apasionada entrega a la pintura. El poema es en gran medida la transcripción en verso de esa carta impregnada de la voz condolida de Fernando. Sinceramente no me considero autor del poema, de modo que a continuación van mis impresiones de lector del mismo. Me conmueve que en su impotencia, para aliviar el hondo dolor de su hermana, tras haberla ya retratado en tan lastimoso estado, el pintor escriba un poema en el que recuerda los canónicos versos de Lo fatal de Rubén Darío. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Versos que el artista adolescente que fue Fernando con desgano memorizaba. Hay pues en la madurez un reconocimiento de la condición, un reconocimiento de la poesía como una cifra fiel de la condición humana, lejos de todo carácter meramente ornamental o, digamos, sentimental. Asimismo, significativo es el giro o clinamen, empleo ese concepto importante en Lucrecio. Asimismo, significativo es el giro o clinamen que dan las dos últimas estrofas. El cambio de una imagen doliente y pasiva de Flora a otra combativa y creativa. Incluso podríamos decir que en ambas estrofas se lleva a cabo una transferencia de la voz poética. Ya no escuchamos al artista de la obra que legitima a Becky, yo la retraté, yo la llamé Flora, ¿verdad? Como si lo otorgara una identidad, ¿no? Sino al que declara su reconocimiento de la hermana como pintora y como presencia protectora. Sin embargo, es ella misma quien dándome a ver de su propio pincel me infunde ánimo. Así, a través de la pintura, concretamente de su impresionante Artemis, Becky Soria, o mejor, Becky Flora, ejerce un doble magisterio, ético y estético, es decir, la fortaleza y la dignidad en la enfermedad, la vejez y el dolor, y la afirmación de la pintura como cifra de la condición humana, cifra esencial como la poesía. Bien, para concluir, el último poema, el tercer poema, se llama Fernando Casas. Dicho en breve, se compone de imágenes y símbolos tomados de otras obras del pintor, obras como, lo digo en la traducción, Arco, flecha y herida, según Heráclito, de 2007. Bien, las tres primeras estrofas provienen del tríptico Sosteniendo el tiempo, la capilla de Rothko, de 2012. El poema es, pues, un collage y en mi intención un homenaje al autor de esta obra original y revolucionaria, plasmada con enorme talento y sabiduría.
Fernando Casas. La capilla de Rodco como tres cholas sentadas en un mercado de Cochabamba. Como tres bugambilias gemelas viajando inmóviles hacia un silencio violeta. Las persigue la cuerda inasible del tiempo que nos ata, nos desvive y nos suelta. Pero sigamos las ondas polares de Fernando Casas, pues enseguida nos llevan al instante de Heráclito, pez atravesado por una flecha y que sin embargo nada hacia arriba, buscando sus aletas han de ser alas, sí, la copa del árbol, ¿no? Y bien, esto sería todo. Si quieres, concluyo traduciendo tu poema, favor, y después te dejo. No, por favor. Siempre esto sería todo de mi parte, digo ya. Well, I have the honor again of the audacity of having translated his poem and the honor of reading it alongside Eduardo. So the poem is Fernando Casas, and it says, "The Rothko Chapel, like three cholas sitting in a market in Cochabamba, like three bougainvilleas traveling motionless toward a silent violet. They are chased by the ungraspable cord of time that ties us, makes us go out of our way and drops us. But let us follow the polar waves of Fernando Casas as they immediately take us to Heraclitus, a fish pierced by an arrow who nonetheless swims upwards, searching, its fins will become wings, the rapture of flight, the crown of the tree." Thank you, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, si me permites. Claro que sí, adelante. Hacia arriba, sí, los últimos versos en español, hacia arriba, ¿verdad? Buscando ese pez herido, buscando sus aletas han de ser alas, el rapto del vuelo, la copa del árbol. Como una añadidura, que es una confidencia, yo le envié a Fernando el poema, y él me dijo que, bueno, le placía mucho. Y después me entró la tentación a mí de corregir la parte final del verso hacia arriba, buscando el rapto del vuelo, la copa del árbol. Le envié a Fernando y me dijo, no, el cambio no está bien. Puse algo más. Y él me dijo, no estoy de acuerdo. La versión primera es la, digamos, la auténtica. Y releyendo para esta ocasión los dos, este poema, hay una relación con el final, es decir, cuando se refiere en el anterior poema a la pintura de Becky, ¿verdad? Hay una cosa arborescente, la transfiguración, la metamorfosis, ¿verdad? Ahí hay mucho que explorar. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y, perdón, I'm gonna stop sharing. Y ahora quisiera presentar a nuestro segundo panelista. I would now like to present our next speaker, Javier Sanginés. Javier Sanginés is a lawyer, essayist, and literary critic. He's also the professor of Latin American literature and cultural studies in the Department of Romance Languages and Literature of the University of Michigan, Ann Arbor. He obtained his PhD in Hispanic literature and Luso Portuguesa at the University of Minnesota. He published various essays on literary critique in renowned and prestigious international magazines. Some of his books include Estética y Carnaval, Ensayos de Sociología de la Cultura,
from 85, Literatura Contemporánea y Grotesco Social en Bolivia, from 92, and re-edited by the Bicentennial Library of Bolivia in 2017, Mestizaje Upside Down, Aesthetic Politics in Contemporary Bolivia, from Pittsburgh University, 2004, and Embers of the Past, Essays in Contemporary Decolonization, from Duke University Press in 2012. He was a co-founder of the Minors in Latin American Studies group and the collective Modernity, Coloniality, and Decoloniality. Javier Sanginés, abogado, ensayista y crítico literario. Sanginés también es catedrático de literatura latinoamericana y de estudios culturales en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Doctor en literatura hispanoamericana y luso-portuguesa por la Universidad de Minnesota. Ha publicado numerosos ensayos de crítica en revistas literarias de reconocido prestigio internacional. Entre sus libros figuran Estética y Carnaval, ensayos de sociología de la cultura del 85, Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia del 92, reeditado por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia en 2017, Mestizaje Upside Down, Aesthetic Politics in Contemporary Bolivia, the Pittsburgh University Press del 2004, Embers of the Past, Essays in Contemporary Decolonization, de Duke University Press del 2012. Fue miembro fundador del Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos y del colectivo Coloniality and Decoloniality. I'm sorry about that. Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carolina. Es verdaderamente un placer estar acá en este meeting, en esta reunión con amigos tan queridos como Mónica y como Eduardo. Es verdaderamente un honor estar con ellos en este panel y verdaderamente deseoso de participar también con la presencia de seguramente de amigos también que están ahí escuchándome. Bueno, lo que tengo yo presentar es un trabajo que tiene que ver con producción de identidad. Durante la primera mitad del siglo XX, en el caso boliviano, y creo que voy a hacer primero un relato introductorio y después voy a leer dos párrafos que están centrados sobre esta construcción de identidad. Me parece que son dos paradigmas literarios los fundamentales en la construcción de identidad de la primera mitad del siglo XX, de manera tal que uno es el indigenismo, del que no voy a hablar acá, y el segundo me parece que es ese de mestizaje-cholaje, y sobre todo del caso del cholaje, que tiene una fuerza muy, muy interesante, porque creo que refleja muy bien la forma de este... se va dando la literatura en este trayecto de la primera mitad del siglo XX, y sobre todo porque esta novela del cholaje, que en realidad son dos grandes interesantes novelas, El Cholo Portales de Enrique Finot, 1926, y La Candidatura de Rojas de Armando Chirveches, 1909 y 1926, en fin, son dos de las grandes, las más importantes de esta literatura del anticholaje en realidad, porque son dos escritores de clase media y sobre todo de una élite intelectual del momento, de manera tal que es a través de la visión que ellos tienen de la realidad boliviana en ese momento, una realidad en crisis ya, porque es la crisis también del sistema liberal en Bolivia, y estos señores letrados del momento obviamente van a tomar el caso de lo cholo como una especie de otro a partir del cual reflexionar ese yo, el yo criollo mestizo, que en realidad está en crisis. Entonces, es claro que estas dos novelas son muy importantes porque no solamente explican la crisis interna de este grupo dominante, sino que están utilizando este otro fenómeno, el cholo como otro, y reflexionando sobre ello. Y obviamente tres novelas que son muy importantes después, que son las ya novelas del encholamiento, es decir, del,
del amancebamiento de los criollos, de los señoritos criollos con las señoras del pueblo, con las llamadas las cholas, y que se traduce en tres Claudinas, que son estas tres novelas que hablan de la Claudina como una, tres Claudinas representando las tres novelas. En Las tierras de Potosí, de Jaime Mendoza, 1911, 1921, La Misquisimi, de Adolfo Costa Durels, y 1947, La Chascañaui, de Carlos Mendinaceli. Voy a leer estos dos trozos y voy a explicar por qué me interesa precisamente, particularmente Mendinaceli, de todos estos autores. La primera razón por la que tomo Mendinaceli es porque creo que en él existe una reflexión teórico-literaria particularmente interesante sobre la nación incompleta, no precisamente sobre un proyecto nacional, sobre una nación incompleta. La segunda razón por la que me interesa Mendinaceli es que muestra una conexión interesante con el modernismo latinoamericano. Es decir, no se puede entender, me parece, a Mendinaceli si no se complica su lectura con la lectura del Ariel del uruguayo José Enrique Rodó. De manera tal que es necesario entrar en este diálogo con el ensayo de Rodó para ver un fenómeno particular que ya veía el ensayista uruguayo, y es que en todos estos literatos del modernismo existe una conflictiva relación entre la universalidad de valores europeos, es decir, la universalidad de valores hispanos y la naturaleza singular de las sociedades hispanoamericanas. A esa relación tensa entre valores universales, entre universalidad y singularidad, precisamente Mendinaceli llamará pseudomorfosis. Vivimos de formas prestadas. De manera tal que explicar esta pseudomorfosis es la tarea fundamental que lleva a cabo Mendinaceli, y que liga su pensamiento teórico con este otro fenómeno, que es el fenómeno, literario. Ahora bien, leo. Carlos Mendinaceli y la pseudomorfosis. Nacido en la sociedad todavía estamental, asentada en la propiedad de la tierra, Carlos Mendinaceli, 1902-1949, vivió en una época de cambio de élites económicas y políticas que intentaban, sin mucho éxito, modernizar el país. Ensayista, crítico literario y novelista de primer nivel, Mendinaceli personificaba en vida propia la característica fundamental del héroe problemático de la novela: estar completamente inadaptado a la sociedad en que le tocó vivir. Pero este trasfondo histórico y social, que es sin duda importante para comprender a Mendinaceli, dice poco en cuanto a su trabajo como escritor de una de las más importantes novelas de costumbres. A mi entender, el meollo del problema generado por la novela costumbrista radica en el desencuentro entre esto que había hablado antes, los valores universales europeos, hispanos, y la realidad particular de los pueblos hispanoamericanos y sobre todo indoamericanos. A fin de abordarla brevemente, me parece fundamental la necesidad de relacionar esta pseudomorfosis con el tema de la figuración literaria, no con el tema de la representación sociohistórica. ¿A qué voy con esto? Voy que se ha trabajado muy poco en el tema de la figuración literaria de estas novelas de costumbres, y se ha dejado que sea el análisis histórico y el análisis sociológico que dominen la explicación de estas novelas de costumbres, dejando de lado todo el análisis verdaderamente literario de estas novelas, y sobre todo de la Chascañal. Es decir, me importa a mí más bien la figuración literaria y no la representación sociohistórica. ¿De dónde sale esto? Las Claudinas, libros y sensibilidades a principios del siglo XX en Bolivia, es un ensayo escrito por un sociólogo, Salvador Romero Pitari.
a propósito de la narrativa del cholaje boliviano y que me ayuda a plantear el tema que aquí me ocupa. Gracias a la renovada lectura que el crítico Luis Antesana hizo en el del ensayo de Romero, señalando que este no contiene una lectura sociológica de la literatura costumbrista y realista, sino una fresca y renovadora mirada de cómo los temas sociológicos brotan del seno mismo de las sensibilidades literarias de principios del siglo XX, es que comencé a pensar en la necesidad de estudiar el costumbrismo a contrapelo de lo que se afirma en los estudios sociológicos e históricos del fenómeno. Por ello, al partir de la aguda reflexión que el libro de Romero le mereció a Antesana, recordé que toda novela es producto de sentidos encontrados, en conflicto, que la crítica está obligada a sopesar. Se entiende que me acerco a la teoría de la figuración literaria como un tema apartado de la representación histórica y sociológica de la realidad. A tal efecto, me pregunto si al estudiar la novela costumbrista sería aconsejable indagar sobre qué saberes añadidos trae ella a la muy manida observación que representa el ascenso del cholaje. La novela bien puede tener silencios y temas y motivos no dichos explícitamente por Medinaceli que contravienen la explicación sociológica y que por lo tanto conviene que aquí se los plantee. Y eso es lo que hago muy brevemente para mostrar acá cómo voy a contrapelo de toda la explicación sociológica e histórica de este fenómeno. ¿Cuál o cuáles serían los silencios, los estados de ceguera de la Chascañahui? Escrita en un estilo supuestamente simplista, signada por amores prohibidos, degradados, de señoritos que viven su fin de siècle, su fin de siglo, amancebados con cholas provincianas, ¿puede el contenido de esta novela esconder algo no dicho sobre estas relaciones? Descubrirlo implica tener en cuenta que las novelas no son autosuficientes, sino acontecimientos literarios acompañados de mediaciones que muestran que lo visible depende de un sentido anterior oculto en lo profundo de su contenido. ¿Qué sería entonces buscar estos fenómenos ocultos en el contenido de estas novelas que contradicen ese ascenso del cholaje o ese movimiento prospectivo del tema del cholaje que las lecturas históricas y sociológicas generalmente hacen? En este sentido, vuelvo otra vez sobre dos fenómenos que me parecen, dos charlas anteriores que me parecen interesantes en torno a esto. La primera, la de Fernando Rodríguez Casas, sobre su lectura de Las Meninas de Velázquez, colocando precisamente dónde está el punto ciego de esa lectura. Nuevamente, pienso que ese punto ciego también se encuentra en las obras literarias. Las obras literarias tienen puntos ciegos que son fundamentales. Es necesario explorar en estos puntos ciegos antes que ver en los sentidos totalmente superficiales y visibles de las obras literarias. A continuación, entonces, conflictúo la mirada sociológica de estas novelas con la presencia de artificios o motivos literarios que escondidos son la osamenta de las novelas. Al presentar que con su fuerza física el progresivo avance modernizador, quizá no el aspirado por los sectores elitistas, pero sí el real impuesto por la fuerza vital de lo cholo, las sucesivas Claudinas, son tres, la última es esta de la Chascañahui, altivas aunque vulgares, son capaces de superar los imperativos de la tradición familiar, doblegando a los señoritos y echando por tierra su espíritu hispano. La relación entablada entre los personajes de estas novelas expresan pues una naturaleza pseudomorfótica, es decir, la quiebra del espíritu aristocrático y la victoria final de la esencia india. Pero como veremos de manera escueta, el conflicto identitario es más profundo, porque las obras contienen dos textos incompatibles. Uno, visible, que afirma que la supremacía del cholaje como identidad local. Es el texto modernizador que se sustenta en el encholamiento.
El otro, invisible, silencioso y secreto, trae al presente viejas formas europeas de figuración que hacen peligrar la fuerza germinal que Romero encuentra, Salvador Romero, encuentra en el avance social planteado en las novelas de costumbres. La mirada sociológica se aferra al estado naciente de un proceso histórico que más tarde culminaría en un nuevo proyecto social gracias al movimiento progresivo de la historia. Es el móvilis, el trayecto de la nueva identidad a la que apuesta la lectura de Romero. Pero dicha mirada pasa por alto el hecho de que también existe, escondido en el interior de las novelas, el movimiento figurativo, el inverso, el inmóvile, que conflictúa el proceso lineal identitario con la mutación de figuras que, ancladas silenciosamente en el pasado, se originan en lo más rancio de la tradición hispana, conflictuando los logros modernizadores del encholamiento. Me refiero aquí, no voy a ir trabajando la novela, pero me refiero aquí que en la descripción misma de la chola que aparece en la novela, inmediatamente podemos hacer una cadena de mutaciones de esa chola hasta llegar al siglo de oro y pasar al medioevo, al libro de buen amor, y a través del libro de buen amor podemos perfectamente llegar otra vez a trabajar motivos mitológicos escondidos, grecolatinos, que están escondidos dentro de esta novela y que ponen en entredicho el hecho de que la novela sea un móvil y que sea un ascenso indiscutido del cholaje. En esta quietud y en este inmóvil yace la osamenta que bajo la superficie de las periferias revela los silencios de las novelas y abre la posibilidad de que ellas sean abordadas desde sus ausencias, no desde sus presencias. Hablemos ahora de los mitos que relacionan con la naturaleza silenciosa de la narrativa de costumbres subyacen ocultos en el contenido de dichas novelas. En una de sus recientes obras, el novelista español Antonio Muñoz Molina, indica que en el principio de toda ficción están los nombres y las descripciones de los personajes. Para él, para el escritor andaluz, equivocarse en el nombre es condenar a un personaje a la inverosimilitud. Lo observado por Muñoz Molina también se aplica a la narrativa costumbrista. Las Claudinas son figuraciones que reúnen imágenes de la cultura occidental que alejan a estos personajes de la realidad. Estas imágenes transportan al presente a importantes seres mitológicos que provienen de la tradición grecolatina, lo que les decía. Se produce entonces el hecho inusitado de que los personajes dejan de ser actuales para ingresar en una cadena de mutaciones que los retrotraen a un imaginario occidental que problematiza su naturaleza. De esta manera, la narrativa costumbrista guarda el secreto de que la primacía de la añeja mítica identidad occidental da forma y sentido a los pliegues más íntimos de nuestra singularidad. Así, la regresión de las figuras concluirá mostrándonos su silenciado tema de origen, el mito del homo silvestris o el mito incluso de la femina agrestis. Finalmente, vale la pena hacer notar que estas novelas costumbristas, el caso de la Chascañahui aquí, también muestra el problemático retorno a un estado de naturaleza rusoniano. En esa novela, Rousseau aparece solamente como el Juan Jacobo, que se dice una vez y no se repite más. Y es una regresión, se está produciendo ahí una regresión al estado de naturaleza que necesita ser conflictuado también ahí. El joven de esta élite en desgracia también va mutando y en un sentido regresivo volviendo a un estado de naturaleza que necesita ser explicado y conflictuado, que conflictúa el ascenso lineal de este cholaje. Y ello es problemático porque contradice el ascenso modernizador del cholaje. Los escritores arielistas de las novelas costumbristas reproducen estéticamente su inadaptación al medio social plagado de filisteísmo y de esa barbarocracia liberales. ¿Y todo eso por qué? Con eso termino. Es necesario observar en estas novelas, como en todas las novelas
aquellas sobre todo que son llamadas novelas realistas o novelas costumbristas, que son dejadas de lado, necesario volver a su figuración, a su operación figurativa. Si se vuelve a la operación figurativa, se encuentra otros resultados muy diferentes de los que establecen las historias y las sociologías de la literatura. Gracias. Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, te agradezco muchísimo. Y ahora pasamos a nuestra próxima panelista, que es Mónica Velasco. So I would now thank you very much, Javier, for your presentation. And I would like to present our last speaker, Mónica Velázquez. Mónica Velázquez Guzmán holds a BA in literature from the Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, and obtained her PhD in Hispanic literature from the Colegio de México AEC in Mexico City. She was awarded the International Writing Program grant in Iowa in 1997 and was awarded the National Prize of Poetry Yolanda Bedregal in 2007 with her collection of poems, Hija de Medea. Some of her publications include Fronteras de Doble Filo from 1998, El Viento de los Náufragos from 2005, and Abdicar de Lucidez from 2016. She edited the Anthology of Bolivian Poetry from the 20th Century, Assembling Dance, Loma Editions, Chile in 2004. Her poems are included in the anthologies of Julio Ortega and Gustavo Guerrero, and she's currently the professor of literature at the Universidad Mayor de San Andrés and the Universidad Católica Boliviana in La Paz, Bolivia. Let's see. Mónica Velázquez Guzmán es licenciada en Letras en la Universidad Mayor de San Andrés y obtuvo su doctorado en Literatura Hispanoamericana del Colegio de México, ACE en la Ciudad de México. Obtuvo una beca en el International Writing Program de Iowa en 1997 y obtuvo el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal en 2007 con su poemario Hija de Medea. Algunos de sus poemarios publicados incluyen Fronteras de Doble Filo del 98, El Viento de los Náufragos del 2005 y Abdicar de Lucidez del 2016. Es editora de la Antología de Poesía Boliviana del Siglo XX, Ordenar la Danza, de Ediciones LOM de Chile de 2004. Es actualmente docente de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Está a cargo de la colección La Crítica y el Poeta sobre varios autores bolivianos, entre ellos los libros de ensayos Múltiples Voces en la Poesía de Blanca Tuchter del Editorial del Colegio de México del 2009. Mónica, te cedo la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Muy feliz de compartir panel, como decía Javier, un gusto para mí escuchar y estar compartiendo con dos amigos a los que, además de querer, admiro mucho, como son Eduardo y Javier. Gracias a Carolina también por propiciar este encuentro. Siempre es una felicidad hacerlo, aunque sea por pantalla. Lo que yo les voy a proponer es un ejercicio lector. Debo confesar que, bueno, como a muchos les pasará, que los últimos dos años me ha parecido que el tiempo presente, la actualidad, se nos ha hecho tan urgente que es casi imposible fugarnos hacia atrás o hacia adelante, sea por nostalgia o por utopía, y por lo tanto me era un poco complicado salir del siglo XXI para pensar otra época. Sin embargo, cabe asegurar que cuando miramos el pasado no es para entender cómo fueron las cosas, sino cómo las miramos desde hoy. Así que me he inventado dos conversaciones imposibles entre escritores modernistas y escritores actuales, poetas en Bolivia. Voy a compartir pantalla. La primera conversación posible, si es posible poner realistas, es
la de la, la que podría ser entre la y villano. Ese diálogo podría llamarse desde la sonoridad hasta el glitch. Ricardo Jaimes Freire, en el siglo XIX, de alguna manera liberó a la poesía del mandato de el esquema sonoro único de la métrica y la rima. Siglo también el poema iba a pasar de la prioridad de la voz a la prioridad de la mirada, ¿no? Jaimes Freire en su obra poética sobre Mónica, lo que podríamos. ¿Sí? No sé, te oye muy bien, estás un poco entrecortada. ¿Ahora mejora un poquito? Sí, ahora está mucho mejor, gracias. Perdona que te interrumpa. Sí, no, no te preocupes. Bien, decía que la obra poética de Ricardo Jaimes Freire trabaja lo que Canela Palacios llamó dos niveles de sonoridad. El primero, producido por efectos métricos y rítmicos, que tiene que ver con el lugar donde van los acentos, el tipo de rima que trabaja, etcétera, y la liberación del verso hacia una poesía no métrica y no rimada. Pero luego hay otro tipo de sonoridad que Canela llamó sonoridad del recuerdo, que son la cantidad de sustantivos que tienen los poemas de Jaimes Freire, que nos remiten a elementos sonoros, ¿no? Entonces hay campanas, hay mares, hay rugidos, etcétera, y por lo tanto estamos oyendo esos referentes todo el tiempo en su poesía. Inti Villasante va a habitar otro cambio, bueno, él ya nace a finales del siglo XX, por lo tanto va a afrontar más bien el siglo XXI, donde la poesía va a pasar ya no solo de la voz a la mirada, sino de la mirada a la pantalla. Y por lo tanto va a añadirse un tercer nivel que no va a dejar la sonoridad ni la visualidad, pero va a añadir un tercer nivel que podría llamarse a partir del glitch, entendido como un error en computación en primera instancia y luego en términos sonoros. Inti Villasante convierte esto en un ruido visual. Entonces su poesía es muy difícil de leer, sobre todo uno de sus libros que se llama Nostalgia culera o El amor en el siglo XXI, que hace que sea difícil leer la poesía por un ruido gráfico. Aquí les he puesto dos ejemplos de las páginas de su libro, y como ustedes ven, el lector tiene que jugar mucho a los reflejos de la luz si quiere lograr leer el poema, ¿no? Entonces, a mí me parecía que ese ruido que captó Jaimes Freire cuando dijo que la poesía podía empezar a soltar sus amarras sonoras y jugar al ritmo de nuevos modos, o cuando Mallarmé pensó que se podía dejar en segundo plano lo sonoro para poner en primer plano lo visual, Inti Villasante, oyendo el siglo XXI, dice, bien, ahora llegó un tercer momento en el que vamos a opacar lo visual porque ya el sentido no tiene mucho lugar. Iba a pasar a la pantalla y el ruido, más bien, en la programación y en el diseño de del poema. Una segunda conversación me gustaría plantearla en términos más bien teóricos, porque Jaimes Freire hizo una muy sesuda reflexión sobre aspectos literarios. Y liberar a la poesía de las demandas de representación, también de la patria, de la lengua, del tiempo. De alguna manera diríamos hoy Jaimes Freire estaba reclamando la autonomía literaria para la poesía de su tiempo, ¿no? Sin embargo, y aquí voy a hacer un puente más bien con Josefina Luzmer, en las actuales escrituras, y digo escrituras y ya no géneros literarios, los poetas más jóvenes, lo que están, no solo poetas, los escritores más jóvenes, están reclamando más bien una post-autonomía literaria, es decir, ni autonomía ni heteronomía, sino más bien un tercer lugar en que estas escrituras ya no quieren ser leídas como obra literaria, sino que se salen, desbordan los límites de lo literario, pidiendo otro tipo de escucha y de reflexión. Y eso me parecía también un cierre de arco interesante entre Jaimes Freire y la obra de, en este caso, Josefina Ludmer. Después me pareció que también Tamayo tendría mucho que hablar con poetas actuales. No sé si mucho, pero podría hablar con poetas actuales. Entonces, este segundo diálogo se llamaría desde la relectura de mitos griegos a la hibridez mitológica. Y aquí me gustaría acercar a este par. Franz Tamayo, por un lado, y por otro, Montserrat Fernández, que también es una
una poeta joven de 1984. Ambos trabajan los poemas extensos, ambos trabajan con mitología o actualizan o resignifican un mito. En el caso de Franz Tamayo, en su Prometeida, obra que también leyó y con mucha precisión Eduardo Mitre en un libro dedicado a los poetas modernistas, desplaza al héroe, es decir, no es a Prometeo a quien vemos, como podríamos esperar, sino a Psiquis pidiendo y reclamando el cuerpo de Prometeo, ¿no? Entonces es un poema en el que más bien no se lee a Prometeo, sino a su ausencia, a la falta, al reclamo. De alguna manera es un poema lectura o un poema relectura del mito griego en el que se juega lo espectral. Montserrat Fernández, en su libro Crisálida Andina de 2008 y un poco parcialmente en Warmi de 2011, lo que hace es trabajar a figuras míticas como Dafne o Semele, pero las hace coexistir con figuras de la cosmovisión andina. Entonces trabaja a la luna, Huayna Inti y a Pacha, entre otros, para hacer que convivan estas figuras en un gran ejercicio de invocación hacia estos también ausentes y espectrales seres, pero ya no bajo una lógica un poco nostálgica y resignificadora que tenía Tamayo, sino más bien bajo una lógica de lo circulante, dirían los chicos de ahora, una lógica de link, ¿no? De relación posible, que tiene que ver Dafne con Semele, con la luna, con Huayna Pacha, etc. Bueno, hay una cantidad de resonancias que ella le sugiere al lector y le deja evidentemente como tarea para hacer. Además, complica un poco el poema Montserrat porque trabaja con algunos versos en aymara y otros versos en castellano. Por lo tanto, también hay un ruido, una coexistencia de cosmovisiones a partir de los idiomas, ¿no? Ambos entonces trabajan con traer al presente de la escritura, vía relectura, un mito, sea griego o sea andino, y ponerlos en diálogo. Me parecía que la literatura, una de las cosas maravillosas que permite, es crear diálogos imposibles, y podemos hablar con nuestros muertos, y podemos viajar y hablar con nuestros descendientes 50 años más tarde o lo que fuera. Y por lo tanto, la invitación de hablar sobre el modernismo boliviano, que era un poco lejana a mis actuales preocupaciones, me pareció un lindo pretexto para imaginar estos diálogos posibles entre siglos y entre autores, ¿no? Tal vez todos los poetas de fin de siglo o fines y principios de siglo hablen de lo mismo, que es la crisis y la sensación de sobrevivencia a un temido final, que en realidad suele ser generalmente un final de época o de espíritu de época, ¿no? Esos diálogos nos permiten no solamente asentar una tradición, sino creo imaginar y comprobar que el orden secuencial del tiempo es solo una convención, ¿no? Seguiremos asistiendo a repeticiones y reediciones de problemas humanos. El desplazamiento en los poemas de la voz a la mirada, de la mirada a la pantalla y de la pantalla al diseño gráfico en poesía nos puede dar cuenta de ese tránsito del siglo XIX al siglo XXI. Un tránsito en el que también se ha mirado con sospecha, diría yo, como un problema temporal, la persistencia de mitos, la necesidad de mitos ante una historia que no logra dejar las cosas atrás, ¿no? Ahí hay un guiño que en algún rato me gustaría conversarlo con Javier y sus rescoldos del pasado, ¿no? Porque creo que hay mucho ahí que decir, pero no puedo ahora por cuestiones de tiempo. Finalmente, me parece comprobar una vez más con este ejercicio lector que la poesía no es para nada expresión, sino más bien un lugar más del lenguaje que por su opacidad nos permite pensar. Mm. Y por su ficcionalidad nos permite inventar diálogos posibles como este. Así que bueno, espero haberles hecho antojar a estas obras y escritores y personas, de tal modo que ustedes quieran ir a leerlos directamente, ¿no? Eso es lo que yo quería presentarles. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación y definitivamente a mí sí se me antoja muchísimo. Y has presentado dos casos muy interesantes de los artistas y poetas, diré, como Montserrat Fernández, que yo tampoco conocía, así que no creo que has dado a descubrir también, especialmente para el público de acá en Nueva York, algo muy interesante.
Bueno, nuestros tres panelistas yo creo que nos dejan con una reflexión vista desde tres puntos de vista diferentes dentro de la literatura. Javier Sanginés a través de la crítica y teoría de la literatura, Mónica Velázquez con su crítica y teoría de la poesía y Eduardo Mitre como poeta y artista con la práctica y ejemplificación del arte a través de su poesía. Los tres nos demuestran la importancia de la literatura y la poesía y lo transformativas que son en el diálogo también con el arte. Javier Sanginés nos habla acerca de una diferente lectura poco explorada en las novelas bolivianas costumbristas como las de Alcides Arguedas, en las cuales se define al indígena como imposible de entender e interpretar y como el otro, y la necesidad de controlar al otro del sector dominante. Asimismo, explora uno de los centrales problemas de este género, que es el conflicto y discrepancia que hay entre lo global y lo universal, que Carlos Medina Celi refleja y expresa como pseudomorfosis o el silencio deliberado de temas y motivos. De esta manera, uno se da cuenta de que en vez de que la novela aparentemente refleje el quiebre del espíritu aristocrático y la victoria de la esencia indígena, descubre más bien la incompatibilidad entre lo global y lo universal y nos transporta al presente donde el imaginario occidental cuestiona en vez de elogiar la naturaleza del indígena. Sanginés nos invita a reflexionar sobre cómo la identidad occidental continúa presentando al otro en retroceso al dialogar con la obra de Fernando Casas, quien en el panel contemporáneo nos habló acerca de sus esfuerzos por representarse a sí mismo y cómo se encontró con un vacío, punto ciego o silencio, como el descrito por Medina Celi. Para Casas, es en este lugar vacío donde él encuentra su conciencia y siente la experiencia representada en su pintura. Mónica Velázquez, por otro lado, nos habla acerca del poeta Ricardo Jaimes Freire y los aportes teóricos fundamentales para la poesía. En su primer legado, Freire reflexiona sobre la palabra y sus contextos y cómo las convenciones políticas, sociales o religiosas son exclusivistas o una frontera. El otro legado es el de su trabajo con la sonoridad, donde hasta el siglo XIX la poesía continuaba vinculándose solo con la rima y la métrica. En cambio, Freire reflejó un cambio en la sonoridad que Mallarmé también reflejó en su desplazamiento del sonido a lo visual. Freire logró que la imagen y el espacio fueran los protagonistas. Mónica también nos presenta con la unidad armónica entre narrativas opuestas a través del escritor Franz Tamayo, que me pareció muy interesante, que reescribe tragedias griegas y lo contrasta con los poemas de Montserrat Fernández, Crisálida Andina, una poeta más bien contemporánea. Ambos escritos representan dos cosmovisiones muy diferentes, la griega y la boliviana, y lo griego y lo andino. Y ambos escritores andinizan los escritos, Tamayo a través del tema de la ausencia, y Fernández al escribirlo en aymara y al darle otro significado poniendo a los personajes en diálogo con deidades locales. Es decir, a pesar de que hay una tensión entre estas cosmovisiones, ambos logran cohabitar con esta tensión y de manera armónica con realidades incomprensibles. Veo también en estas presentaciones de literatura y poesía boliviana una intrínseca relación con la idea del filósofo, poeta y escritor de Martinique, Edouard Glissant. Glissant estaba muy consciente de que siempre había un aspecto misterioso y opaco dentro de las personas que nos une y nos divide. La lectura de la poesía de Eduardo Mitte sobre las obras artísticas del Greco y de Fernando Casa nos transporta también a descubrir la opacidad de estas obras, que nos retan a cuestionar temas de cómo plasmar las imágenes de estos artistas y lo que los artistas a su vez también están representando. En este sentido, en el arte y la poesía nunca vamos a saber enteramente su significación. Por eso hay cierta opacidad. Por otro lado, Mitre como poeta y artista transforma las imágenes en palabras, ampliando horizontes también para su interpretación. Mitre pone la literatura y la poesía en práctica, más allá de lecturas y críticas, y es la primera vez que yo creo que, bueno, es de las pocas veces que he visto que se hace esto con la literatura, especialmente contemporánea boliviana.
y el arte contemporáneo boliviano. Mitre lo viene haciendo desde su, obviamente desde su poema de Flor en el Tiempo, y también su poesía nos confirma y recuerda la importancia del diálogo justamente entre la historia del arte y la literatura y la relación íntima que hay entre ambas. Esto me vuelve a traer a la mente lo que Mitre nos dijo acerca del diálogo de Plutarco con Simónides de Ceo, cuando le dice que la pintura es poesía muda y la poesía es pintura hablada y sonora. La obra de Eduardo Mitre, igual, las poesías de Mitre, igual que las de Fernando Casa en imágenes, también son un aspecto, reflejan un aspecto fiel a la condición humana y no solamente ornamental, a pesar de que Mitre no se atribuye el poema. Finalmente, lo interesante de esta colaboración de Mitre es que es interesante que podemos, al menos yo, sentir visceralmente estos dos tipos de arte a través de dos diferentes sentidos, del sonido y de la vista, ¿no? Entonces, quería hacer simplemente, y estamos con muy poco tiempo y quiero abrir al público, pero quiero hacerles una pregunta a cada uno. Empiezo contigo, Javier, si nos puedes hablar un poco más bien de cómo percibimos el indigenismo en Bolivia hoy día, porque has hablado justamente acerca de estos artistas, de estos escritores modernistas, pero quisiera saber más acerca de cómo lo percibimos hoy en Bolivia, el indigenismo. Estás en mute, Javier, perdón. Now? Ahora sí. Ok, muy bien. Pues fíjate, yo creo que el trayecto al indigenismo hoy día nos lleva, nos saca un poco incluso de la novela para ligarnos a otros fenómenos muy interesantes como las construcciones, por ejemplo, arquitectónicas, el hecho de todas esas construcciones que hoy estamos viendo. O sea, es muy interesante ver cómo eso va saliendo, poco a poco vamos dejando el hecho del indigenismo como tal y vamos entrando en un proceso de migración, el indígena ya migrando. Eso está en la literatura, ya no se puede ver al indígena bajo un lente que sea de sectores de clase media, clase alta, que miran y llevan a ese indígena, lo dejan en la otredad, sino que es el indígena que poco a poco va a través de su propia mutación y de su propia migración hacia la ciudad, va conformando un ideario muy particular y muy, muy, muy personal. Se lo ve en las novelas. Creo que una de las novelas más interesantes es Catre de Fierro, la de Alison Spedding, ¿no? La última. Es muy interesante porque le va dando una autonomía verdaderamente al indígena, va haciendo que el indígena vaya expresando su universo propio sin necesidad de... y abriendo otra vez en el fondo una especie de reflexión de fragmentos más que de totalidades, ¿no? Ya no se puede hablar del indígena como tal, sino que el indígena se transforma en una especie de fragmento, y el fragmento va expresando su propio sentir, su propia manera de pensar, su propia manera de ser, ¿no? Que es muy diferente a la forma como estaba planteado en anterioridad. Exacto. No, muchísimas gracias, Javier. Tienes toda la razón, es muy interesante, y especialmente cuando te referías a los cholets, ¿no? De Mamani. Sí, exactamente, es decir, ese es otro, es otra vez el diálogo hay que tengo, ¿no? Es decir, también hay Exacto. que tener los cholets con carácter figurativo, no necesariamente con el ascenso. Exacto. ¿No? Ese ascenso es problemático, porque ahí adentro también existen fantasmas dentro de esos cholets. Y esos fantasmas nos llevan directamente al fenómeno renacentista, incluso de la manera como aparece el mercader en el Renacimiento. No es tan local,
doy otra explicación. No, muy interesante. Muchísimas gracias. Ahora paso con Eduardo. Eduardo, como habrás visto también, he hablado mucho acerca de cómo has plasmado justamente las imágenes del Greco y de las obras y de la obra contemporánea de Fernando Casa, que evocan justamente esa parte tan visceral que nos transmite el arte. Pero quería un poco que nos hables de tu metodología, tu método de cómo lo haces, porque aparentemente fácil, pero me interesaría mucho oír el cómo lo haces. Yo creo que, es decir, primero hay el asombro, ¿no? El asombro, aunque puede ser de un asombro que uno experimenta al volver a ver un cuadro, no la primera vez que lo ha visto, ¿no? Sino, digamos, la segunda, la tercera. En esa exposición concretamente, se me fue, digamos, interiorizando por la frecuencia, era correlativo. Cuanto más veía la exposición, hice varias incursiones de visitas, digamos. Entonces, como dije en la segunda o tercera visita, me entró ese deseo de corresponder, ¿no? Quiero decir, de crear una correspondencia poética, literaria, un poema, ¿no? Ahora, claro, eso tampoco es, mira, en un ámbito general, sí, es un poco la pintura que ha servido de fuente de inspiración, ¿verdad? A los poemas, a poetas, ¿no? Sí, eso es frecuente, se encuentra en Octavio Paz, en numerosos, ¿no? Pinturas de Van Gogh que han sido, digamos, poetizadas o poemizadas, ¿no? Sí. Y fíjate que, digamos, al interior, respecto de esta composición, al interior de mi obra, no son, digamos, las únicas, ¿no? Yo creo que hay una decena, más o menos una decena, una docena, no he contado, pero sí hay pinturas que me han desatado, digamos, el deseo de transferirlas a la pintura. Pollock, Rothko, Popper. Claro. Hay una serie de sí, entre el lenguaje y... Sí, ¿no? Fuente de inspiración que es la pintura y que hay el asombro. Ahora, claro, el poema del Greco en ese grupo, digamos, destaca por su... destaca por su extensión, porque es el único extenso, los otros son relativamente breves. Y destaca también por ese afán, es decir, por ese carácter casi metonímico, ¿verdad? Que permanece ligado a la pintura que los inspira. Y el poema casi es una transcripción, es una descripción, ¿verdad? Ahí digo que quería crear una correspondencia, una transmutación, pero en el fondo es una, descripción de las pinturas, ¿no? Ahora, fíjate que quisiera anotar una cosa, si me permites. Claro que está sí. En el poema era muy extenso para leerlo. Están las figuras del Greco ahí al principio, ¿verdad? En las dos primeras estrofas, cansadas de ser observados, de esa multitud, ¿verdad?
que desfiló para ver esa exposición, recuerdo, ¿no? Y al final eran multitudes que desfilaban frente a los cuadros y los personajes del Greco se sienten ya fatigados, ¿no? Y entonces llega el día de la clausura, un día feliz para ellos. Se cierran las puertas, están todos ellos, y a una señal saltan de los marcos, ¿no? Al piso, a la libertad, ¿no? A la realidad, ¿no? Ya no son arte, sino realidad. Y claro. se arma un happening, una especie un de happening, qué lindo, entre claro. ellos, ¿verdad? Incluso aparece Picasso, se encuentra con Pollock, se abrazan, hay un abrazo de Pollock y Picasso, ¿verdad? Y al final, claro, un poco, digamos, mitomanía mía, tal vez, aparece el Greco y me extiende la mano, me estrecha la mano, ¿no? Es decir, para mí, como sellando una alianza entre la pintura y la poesía, ¿verdad? Claro. El pincel Exacto. y la pluma, ¿no? Eso claro. está al final del poema. Es un poema, fíjate tú, me gustaría añadir que lo he escrito, si hay el sentimiento, es decir, que tuve, que me habitó a escribir ese poema, sí. como ningún otro, la alegría. La alegría. Es un poema que he escrito con alegría, sin esa tensión incluso, ¿verdad? De la expresión precisa, esa cosa de Flaubert, del adjetivo. Desde luego que había eso. Es decir, pero no era una preocupación. Era una búsqueda así alegre. Si salía, hay strokes que desechado. Bueno, no salió, ¿no? Cuadros claro. que salieron en esa exposición. Eso te puedo decir. No, fantástico. Y además, bueno, pero tu interpretación, tu descripción también la poesía y también la pintura son muy íntimas, ¿no? Entonces, pero eso también es yo creo, lo fantástico. Pero más bien, muchísimas gracias por... qué bueno que nos has dicho el resto del poema, porque eso realmente, realmente le ha dado... El final sí, es un happening excelente y bueno, pero por eso es que es fundamental, yo creo, ese diálogo de la literatura con el arte, y es por eso que quería hacer un panel especialmente y específicamente dedicado solamente a la literatura y la poesía, y no hacer colaboraciones, que es más bien muy común, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, por tu participación. Tengo una última pregunta y después, porque ya estamos, we're running out of time, pero muchas gracias, Eduardo. Mónica, la última pregunta para ti, muy puntual, y creo que has hecho... Lo que me gusta es que justamente tú la has llamado has tenido la audacidad de justamente mezclar a Tamayo y a Montserrat, pero eso es lo que justamente me ha gustado mucho, y quería que nos hables más un poco acerca de los puntos de contacto entre estos dos autores, y también que describas un poco más esta la obra de Montserrat. Era todo estaba escrito en aymara y un poco solo ciertas partes, porque también ahí entra todo el tema de la traducción del aymara incluso al castellano, ¿no? Es mucho más complejo, pero quería saber un poco más y si nos puedes hablar más acerca de eso. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, a mí me parece, desde que leía Montserrat, que había un aire con la poesía de Tamayo, no solo por estos poemas extensos que ellos trabajan, por la relectura de mitos que hacen, sino además porque hay una manera
muy cariñosa de apropiarse de estas figuras de la mitología griega, que no es solo un gesto de nostalgia, sino un gesto casi de reinvención, ¿no? La poesía de Montserrat en Crisalidadina son varios poemas extensos y no he hablado de eso, pero es muy bonito lo que hace Montserrat. El tono, el tono es casi de un yarabí, es casi de un tono que uno escucha ahí como una canción en los versos. Es muy bonito lo que hace al invocar a estas figuras, ¿no? Al dirigirles la palabra. Y solo hay algunos versos en aymara, pero que igual dotan al poema de una cadencia, pues porque viene de otro idioma y te hace como jugar entre dos cosmovisiones, dos sonidos y dos lenguas, ¿no? Ahora, debo decir que no es muy original mi idea, porque Montserrat es académica también y ha hecho su tesis de maestría sobre la obra de Tamayo, es decir, que no, tampoco crean que he inventado mucho yo, pero me parece que era bonito ver cómo no solo lo estaba pensando en academia, sino en su propia escritura. No, muchísimas gracias, Mónica. Me gustó mucho y conocer la obra de Serrat y que la hayas contrapuesto. Ya no queda tiempo, pero sí voy a hacer una pregunta que tenemos del público de Tatiana Heredia y dice, ¿cómo ven los panelistas la difusión de la literatura boliviana en las plataformas digitales? Si antes las obras eran escasas de encontrar en otros países, la pandemia ha empeorado la situación. Pero ¿cómo ven ustedes esto en las plataformas digitales? Quizás Mónica, tú nos puedes dar tu opinión. Creo que para no dejar de ser bolivianos seguimos siendo profundamente contradictorios también en la difusión de nuestra literatura. Entonces hay dos fenómenos que parecen contradictorios ahorita, pero interesantes me parecen. Una es que creo que nunca ha habido tanta presencia de escritores bolivianos, sobre todo cuentistas, fuera de Bolivia. Ahora mismo en Estados Unidos hay un núcleo de 6-7 que se han ido a hacer su doctorado y se han quedado por allá. Entonces está Sebastián Antezana, Maximiliano Barrientos, Rodrigo Asbun, Liliana Colanzi, Magela Boudouin, Giovanna Rivero. Bueno, hay todo un núcleo ahí duro que es fuerte. Y otro que está en España. Entonces, esos 6-7 que están afuera, como le pasó a Eduardo, por ejemplo, sí que han podido ser conocidos rápidamente porque están fuera de la frontera. Ahora, dentro de nuestra isla llamada Bolivia, pues no es tan fácil, evidentemente, ni que las cosas entren ni que salgan. Yo creo que ahí tenemos una deuda enorme para ponernos un poco al día, hacer e-books, permitir la compra en línea, pero eso tiene un problema legal, jurídico, que ojalá se resolviera aquí, porque fue un lapsus de una ley que no permite eso. Entonces ahora hay dos editoriales jovencitas que están empezando a producir ebook boliviano. Sería una gloria que por fin lo logren. ¡Qué maravilla! Fuera lo que hacemos aquí. Sí, realmente sería fantástico que se pueda hacer. Y bueno, eso puedo decir no solo de la literatura, pero también catálogos de arte boliviano. Para mí, incluso hacer este panel ha sido... ha sido bastante arduo. No sé si quieren añadir algo, Javier o Eduardo, si no, no me queda otra que agradecer muchísimo a cada uno de mis panelistas, Mónica, Javier y Eduardo, ha sido un placer tenerlos y les agradezco muchísimo por haber aceptado mi invitación y nada más que también agradecer a todo nuestro público por haberme apoyado a los paneles y a estos fantásticos panelistas que hemos tenido hoy día y que también quería decir que se han presentado en la Feria del Libro en Cochabamba y a nivel nacional en Bolivia a través de la Fundación Patiño, del Centro Patiño en Cochabamba. Y bueno, los espero para ya el último panel de la serie, que será de cine, cine boliviano, y es este miércoles 20 de octubre a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.